Corrua. Así que ábranse con las pesadillas. Ábranse con la del tigre. Con esa, con esa. ¿Eh? Ajá. Me recuerda. Danza tradicional, ¿no? Con el folclore es algo que también enriquece y podemos llevar a nuevos públicos, ¿no? A nuevas personas. Y pues bueno, los esperamos al rato y esperemos que les guste. Provenientes de África llegaron bajo el dominio de los españoles, sin derecho de libertad y al uso de sus costumbres y tradiciones, queriendo arrebatárselas y silenciarlos. Todo esto dio origen a una rebelión, rescatando parte de sus raíces y adaptándolas con los recursos con los que contaban. Esta danza era un ritual dedicado al dios africano Ruja, al cual los esclavos le pedían ser liberados del yugo español. Se cree que es posible que los diablos representen los espíritus de los muertos que mueren para visitar a sus familias y los altares que le fueron colocados, mientras otras creencias señalan que los diablos tienen un papel importante como intermediarios entre la vida y la muerte. A través del intercambio cultural, la ceremonia se transformó y adquirió influencias de corte católico, y actualmente, durante el festejo del Día de Muertos, los diablos danzan en las calles de Guajimilapa, Guerrero. Todo esto dio origen a un movimiento en el que se expresaron con la música.
música de Cool Herc, lo cual llevó al nacimiento del reggae, un baile que fue más que eso, una cultura, un movimiento y actualmente uno de los elementos importantes dentro de la cultura hip hop. Che, che, ¿qué pasa, Ciudad de México? ¿Cómo estamos esta tarde? El mestizaje y lo afro fue la combinación, un inicio donde todo era un ritual. Ya hablamos de África pidiendo libertad, pasando el tiempo fue como cambiar el concepto de ritual a la veneración del Día de Muertos. Y los danzantes recorriendo las casas donde hay altares y se consumen licores. Esto es lo que se vive en Guatemala y Lapa, que pipa, que reventó. Increíble, la cultura del Estado de cultural. Señoras y señores, el de King Kong Folklore.
nuestro lugar cuenta nada más y nada menos que con 7 regiones. Hablamos de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro, La Montaña, Norte, Tierra Caliente y adicionalmente la Sierra. Cada municipio o región tiene distintas costumbres y tradiciones. Una de las más antiguas es la danza de los tlacololeros. Una hermosa tradición llena de música y fiesta. Escucha esto, dice... Después de muchas iniciativas fue aprobado. En 1849 fue nombrado Guerrero, lugar mágico y lleno de colores, de costumbres, tradiciones, de olores y de sabores. Un acervo de los más grandes del país. Demasiada historia para conocer la raíz. Guerrero es un estado de riqueza cultural que se encuentra llena de sones y danzas sin igual. Hay más aquí con la vida, las ilusiones. Si vienes y conoces lo presente, Ciudad de México con las manos en el aire. ¡Cheer! ¡Cheer! A ver, todo el mundo con las manos arriba hasta el estado de Guerrero.